Autoridades estatales confirmaron este viernes la detención del posible asesino de Berta García Sánchez, mujer de 38 años de edad que el pasado miércoles murió agredida con un arma blanca en un bar del municipio de Vicente Guerrero. Se trata de un varón de 18 años de edad, identificado como Pedro Denilson N., quien incluso ya fue vinculado al delito de homicidio calificado por un juez penal de Durango. Sin embargo, la propia Fiscalía General del Estado, que es la instancia que emitió el informe público correspondiente, descartó que se trate de un feminicidio, por lo que la averiguación previa no se está trazando en esa ruta. La Dependencia Estatal precisó, además, algunos datos adicionales sobre el suceso ocurrido señala de entrada que la víctima trabajaba en dicho bar, donde el ahora detenido comenzó a discutir con su propio abuelo de 70 años de edad, cuando ambos se encontraban en estado de ebriedad. Al ver los roces, la mujer intentó mediar la situación, pero Pedro Denilson reaccionó de forma agresiva en su contra, causándole varias lesiones, una de las cuales resultó mortal, misma que asestó en la región derecha del cuello. Eso le causó una hemorragia que la mató en un par de minutos. Cabe señalar que de acuerdo al Código Penal para el Estado de Durango, al sujeto vinculado por el delito de homicidio se le podría imponer una pena que va de los 20 a los 50 años de prisión y una multa que va de las 1.440 a las 3.600 unidades de medida y actualización.